Buenas noches. Estamos transmitiendo desde los estudios de Savi Noticias. Les habla Rodríguez Ana. Para comenzar nuestra jornada del día de hoy, como no podía ser de otra manera, vamos a empezar informando sobre el COVID-19. Nuestra primera entrevista está a cargo de nuestro compañero Poblete León. Buenas tardes. ¿Hay una familia infectada en su barrio? Sí. Hay una señora con coronavirus. ¿Y cómo la van llevando? Bien, cuidándola entre todos. Muchísimas gracias por la información. Hasta luego para Savi Noticias. Bueno, volvemos a estudios. Ahora vamos a ir a unas recomendaciones de nuestra compañera Luisana Rivas. Chicos, hola, soy Luisana Rivas. ¿Ustedes tienen? Estaba viendo una película de contagio del coronavirus. Y cuando salimos a la casa, tenemos que usar barbijo para que no nos contagiemos del coronavirus. Alabanse las manos. Soy Luisana Rivas. Para Saber Noticias. Vamos ahora a una nueva noticia. Me están informando que hay un último momento desde controles. Andar con barbijo y lo mandan en bici, hay que andar con barbijo la herida porque si tiene virus le va a entrar, puede tomar sol y ver el cielo y andar en bici todo el tiempo con los adultos más grandes de todos. Soy así y esto es para hacer noticias. Bueno, ahora vamos a ir a nuestra sección comunitaria. Nuestra primera entrevista está a cargo de nuestra compañera Jazmín Pérez, quien nos va a contar una anécdota sobre una mascota muy complicada. Vamos al tape. ¿Cómo pasas? ¿Cómo te llamas? Hola, yo soy Katy. ¿Puedes contarle qué pasó su perro? Mi perro está alzado, entonces se me escapó el otro día y lo agarraron unos perros y le lastimaron su patita. Pero bueno, ahora ya lo llevamos al médico, está tomando pastillitas, y después lo vamos a llevar al veterinario para operarlo y no esté más alzado. ¿Es actor? ¿Tenemos una señorita que está primero con su perrito con la patita? Mi nombre es Camille. ¿Listo? ¿Correcto? Ah, es cierto. Vamos a continuar con nuestra sección de comunitaria y en este caso tenemos una noticia muy buena sobre un comedor solidario que se realiza en el barrio 2 de febrero y nuestra noticia está a cargo de Nair Catalán. Para Savi Noticias. Hola, soy Nair para Savi Noticias. Muy bien, hola Nair, ¿cómo estás? Bien. ¿Bien? Bueno, ¿qué le vamos a preguntar? ¿Qué me vas a preguntar hoy en esta entrevista? Si pasó algo importante. Si pasó algo importante. ¿Algo importante en el barrio? Sí. Bueno, algo importante en el barrio, ¿qué le podemos comentar a tus compañeritos del jardín y a todos los que van a ver esta noticia? Yo trabajo en un comedor todos los días. Yo trabajo en un comedor. ¿A vos también trabajas? Trabajamos en un comedor solidario que se llama 2F, en el barrio 2 de Febrero Solidario, y hacemos el desayuno y la cena para 70 familias. ¿Qué más me vas a preguntar, Nair? ¿Quién los ayuda? ¿Quién nos ayuda? Sí. Bueno, nos ayuda el municipio con casi el 50% de la mercadería y muchas iglesias y muchas personas particulares que donan al comedor
para que podamos hacerle este desayuno y la cena a todas las personas. ¿Nos despedimos, Nair? Sí. Muchas gracias. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en la próxima entrevista. Adiós. Adiós. Bueno, vamos a seguir con nuestra sección comunitaria y en este caso tenemos la noticia por estas fuertes lluvias que han atravesado nuestra ciudad. Muchos hogares han tenido problemas y en este caso nuestra corresponsal Julieta Godoy fue a hacer una entrevista a un barrio de estos que están inundados. Hola, señora. ¿Llovió mucho en tu barrio? Sí, en mi barrio llovió un montón. Muchísima agua cayó, me embarré todos mis zapatos, se me embarró mucho el perro, un montón de agua cayó. Se le mojó la casa. ¿Se le mojó la casa? Sí, muchísimo se me mojó la casa. Tuve que poner balde por todas las goteras. Puse las fuentes y puse hasta las tazas. ¿Pasó mucho frío? Sí, muchísimo frío. Me puse 3 pares de media, 4 pulóveres y me tapé con todas las frazadas que tenía. ¿Dónde va a salir esta noticia? En Sala Violeta. Noticia. ¡Qué bueno! Entonces ahí la vamos a ver. Muchas gracias. ¡Chao! Chao. Bueno, seguimos con nuestro noticiero. Ahora vamos a la entrevista que le hizo nuestra compañera Miranda, Milena, a un cocinero de acá de la zona. Ahora vamos al tape en estudios. Hola, mi nombre es Facundo. Soy cocinero profesional. Empecé a cocinar a los 7 años. ¿Cuál es tu comida favorita, Facu? Mi comida favorita son el pollo de espiga, el asado y el pastel de papa. ¿Cocina mucho, Facu? Sí, cocino mucho. Todos los días en el restaurante. ¿Qué te gusta cocinar, Facu? Hola, a mí me gusta cocinar más el pastel de papa. Bueno, ahora vamos a ir a una propaganda comercial y continuamos con nuestro noticiero de todas las noches. ¿Tenés problemas con tu compu? ¿Estás desconectado con tu compu? ¿Tu compu tiene virus? ¿Querés jugar a Mario Bros? Vamos a ir a nuestra sección de todos los días, la de deporte. En este caso está a cargo de nuestra corresponsal, Emilce Munar. Acá le presento al campeón de taekwondo. Hola, mi nombre es Maximiliano, soy 4 veces campeón patagónico. Tengo 11 medallas en total que gané en toda la Patagonia. ¿Te gusta pelear? Sí, me gusta mucho pelear. ¿Dónde ganaste las medallas?
Las gané en Chubut, Mar del Plata, Neuquén, Cipolletti, Roca y El Chocón. ¿De qué cinturón sos? Yo soy azul punta roja. Bueno, acá le hablo en mi semunar de Noticiero Sabi. Bueno, ahora vamos como todos los días a nuestra sección del video viral. En este caso es un muy chistoso niño de 4 años llamado Nahuel Videlas, que nos va a deleitar con un baile muy particular. Nahuel. ¿Y cuánto se llama? Buena. El baile. Bueno, con esto de la pandemia, muchos hemos estado encerrados en nuestras casas por el distanciamiento social y en estos tiempos que corren necesitamos hacer más ejercicios. Así que nuestro corresponsal Benjamín Willipan nos va a ofrecer una clase de gym. ¿Quieres estar en forma en esta pandemia? Te presentamos al personal trainer Benjamín Willipan con su sección de gimnasia para Sabi Noticias. Calentando todo. ¿Preparado? 4 sentadillas. Levantando la rodilla alternativamente. 4 sentadillas de nuevo. Levantamiento de rodilla. Sube la rodilla. Y otra vez. Y ahora añadimos pequeños círculos. Uno más. Y un círculo. Muy bien, chicos. Levantar la rodilla delantera. Un golpe. Levantar y golpear. Intenta llevar tu rodilla totalmente hacia arriba. Mantente erguido, el torso siempre está activado. ¿Lo están haciendo bien? Calentando, ¿verdad? Muy bien, el último. Cambia de lado, arriba y golpea. Calentando para una clase divertida. Bueno, ahora, como semanalmente hacemos, vamos a ir a nuestra sección de moda. La colección que se viene ahora es la colección 2021 a cargo de Sofía Romero. Esta ropa es para verano. Me encanta la hojita para el otoño para jugar. Esto es para abrirlo para que no haga frío y para tirarse. Bueno, volvemos a estudios. Ahora lo que vamos a pasar tiene que ver con el espectáculo. Tenemos dos famosos cantantes bailarines, uno llamado Dominic Sandoval y el otro Dominic Solís, y vamos a ver un poco de su historia y ver un poco también de su baile y su canción. Necesito, porque yo soy lo que tú necesitas. Tú eres lo que yo necesito, porque yo soy lo que tú necesitas. Tú eres lo que yo necesito.
pandemia? Muy bien. ¿Muy bien? ¿Muy bien? Sí. ¿Cómo fue tu primer video de TikTok? Dibujar, matar, bailar, girar. ¿Y girar? ¡Qué bueno! ¿Vos le das corazón a unos videos? Sí. A muchos. ¿A muchos? Sí. ¡Qué bueno! Me gusta tu video, te he visto bailar y me encanta. ¿No querés, le querés decir a la gente que te busque en TikTok? Decime sí. ¿Cómo te llamas? Dominic. ¿Dominic nomás? Sí. Así le dan muchos likes, ¿dale? Sí. Y te siguen. Esto fue todo. ¡Opa! ¡Sabi Noticia! ¡Chao! With it, cool, drop. Bueno, ya hemos llegado al final de nuestro noticiero. Vamos a pasar a ver el pronóstico del tiempo, el clima, que va a estar a cargo de nuestro compañero Grandon Bautista. Hola, el nombre es Bautista, no viste la soeno y hace fuerte porque un día te hace mucho viento, la chacha, mucho. Bueno. Ya estamos terminando el programa del día de hoy. Agradezco a toda la audiencia por estar siempre con nosotros y los invito a nuestro próximo programa de nuestro noticiero de siempre, Sabi Noticias. Audio Jungle.